La conciencia solar es aquella frecuencia de luz e información que estamos recibiendo a través de las oleadas de energía que nos están conduciendo hacia el despertar colectivo planetario. La conciencia solar es la memoria del origen. Es el recuerdo de lo que realmente somos. Seres de luz en evolución, transitando un camino cósmico en unidad y sincronía con la Madre Tierra y con todo lo que nos rodea. Cada uno de nosotros tiene esa memoria en su interior. Resuena en lo profundo de nuestro ADN, en cada núcleo de nuestras células. Dentro de nosotros está la capacidad de percibir y conectarnos con nuestro entorno, con el universo, con la naturaleza, de una forma íntegra con cada átomo de nuestro ser, en completa comprensión y comunicación unificada. Hasta ahora solo hemos percibido un tercio de la realidad. Hemos percibido la vida a través de nuestra visión fragmentada en conciencia de separación. Sin embargo, a medida que profundizamos en la frecuencia solar de la banda de fotones, día a día estamos recibiendo mayor influjo de luz e información que nos permite despertar los diversos circuitos internos de nuestro ADN y células y con ello recordar. Volver a unir nuestro entramado de vida reconectándolo con todo lo que existe. En la antigua Lemuria fue la última vez en este ciclo de 26.000 años en que los seres humanos existieron en resonancia con la conciencia solar, pues fue en aquella época donde hicimos la transición hacia la noche galáctica y con ella la conciencia comenzó a dormirse. Perdimos la noción de la conexión con la vida en todas partes y poco a poco comenzamos a olvidar. Olvidamos lo que éramos, olvidamos la unidad y poco a poco las frecuencias densas comenzaron a apoderarse de la conciencia, nublando los corazones de los seres. Hoy estamos comenzando a recordar. El movimiento cósmico de la Tierra nos conduce hacia el inicio de un nuevo ciclo de 26.000 años en el cual la luz se manifestará completamente en nuestros corazones. La luz solar está despertando aquellos viejos circuitos largamente dormidos y poco a poco hemos comenzado a percibir que hay mucho más de lo que podíamos ver o notar con nuestros sentidos. La conciencia solar nos está impulsando hacia el recuerdo, puesto que esa es su esencia natural. Nos convoca a la unidad, al servicio y a la liberación de las viejas ataduras del ego y la soberbia. Nos está convocando a la compasión y al respeto a la vida, y poco a poco hemos comenzado a recordar que no estamos solos, que somos parte de un gran entramado, que somos células vivientes de un cuerpo viviente llamado Gaia. De la mano de la conciencia solar se despiertan las memorias, puesto que la luz solar nos está aportando los códigos y frecuencias necesarias para el despertar y reactivación de nuestro campo luminoso. Nuestro cuerpo de luz contiene infinidad de memorias que resuenan en sincronía con nuestras células. La luz solar las reactiva a fluir a través de nuestro cuerpo de luz como energía líquida, despertando, sanando, reactivando. Nos permite reconectarnos con la vida en amor, sentir la presencia y la conexión de cada uno de los elementos en nuestros cuerpos, sentir la conexión con la Madre Tierra y recordar que estamos aquí para evolucionar hacia la luz en amor. Todo cuanto nos rodea posee una conciencia y una frecuencia y ha llegado el momento de recordar la conexión que tenemos con todos los elementos y con la luz solar, pues ello reactivará nuestras memorias, nos expandirá más allá de las limitaciones de los sentidos y del día a día, permitiéndonos entrar en una resonancia profunda del corazón en unidad con toda la vida en todas partes. Nuestro Sol es un portal multidimensional que actúa en sincronía y resonancia con el gran Sol central, actuando como un fractal. Todos los soles en todos los sistemas planetarios tienen la misma función: retransmitir las oleadas de información, luz, frecuencia, sonido y color que continuamente está irradiando el gran Sol central. Esa es la forma en la cual toda la creación permanece unida. Todos los soles cósmicos permanecen sincronizados entre sí, actuando como una gran red de información. En estos tiempos, nuestro Sol está transmitiendo grandes cantidades de información. Es por sí mismo un portal a través del cual podemos acceder a otras dimensiones más elevadas,
Asimismo, su luz nos permite y nos impulsa a reactivar nuestro cuerpo diamantino de luz. Cada uno de nosotros puede acceder a distintos niveles de frecuencia e información a través del Sol, dependiendo de nuestro propio nivel evolutivo frecuencial. Es decir, aquellas personas que están vibrando muy alto en conciencia crística y amor pueden viajar a través de las energías del Sol y recibir información y luz al sintonizarse con la presencia del Sol. Las personas que necesitan elevar su vibración en amor, aquellos que necesitan sanación o que no han podido abrir su corazón a experimentar amor incondicional, reciben del Sol oleadas de información luminosa y sanadora que impulsa su frecuencia hacia la siguiente octava vibracional. Solamente debemos romper los condicionamientos que hemos adquirido en la creencia de que el Sol es malo. Sintonizarnos con la conciencia solar es muy sencillo, pues está presente en cada uno de nuestros corazones. Es ese algo en tu interior que te recuerda lo que realmente eres. Porque algo en tu interior añora volver a vivir en unidad. Algo en tu interior recuerda ese mundo donde la naturaleza era respetada y honrada. Un mundo donde todos los seres compartían la verdad sin secretos, sin luchas de poder. Aquel mundo, aquel tiempo en el cual cada uno de nosotros vivía en profunda comunión con la Madre Tierra, con los árboles, con las plantas, las flores y todos los elementos. Aquel mundo donde todos danzábamos a la vida, donde la gratitud profunda era parte de nuestro día a día, donde los seres se amaban y respetaban en profundo reconocimiento de la divinidad interior. Aquel estado de conciencia del ser es la conciencia solar, es la conciencia unificada con el todo y ese recuerdo profundo que en este momento brota de tu interior como una lágrima es tu memoria lemuriana. Esa es tu añoranza, tu recuerdo, aquella melancolía que llevas en tu interior, que cansa y agota tu cuerpo, que te hace sentir solo e incomprendido. Quiero recordarte algo. Ese sentimiento de vacío e incomprensión no es real. Es solamente la añoranza y el detonador de tu despertar. Es la disonancia que tu corazón profesa hacia la densidad del mundo. Sin embargo, esa añoranza es aquello que te está impulsando a despertar, porque sabes, recuerdas, sientes que hay mucho más en tu interior de lo que has descubierto hasta ahora. Todos estamos unidos más allá de las palabras y las diferencias. Nadie se encuentra solo y nadie es totalmente incomprendido, porque aun cuando no lo podemos sentir o ver, la luz y el amor son una red infinita que entreteje a toda la creación. Estás aquí, en un mundo donde todo lo que te rodea es vida, y esa vida es conciencia. Respira profundo y siente tu corazón. Algo en tu interior ha despertado en este momento. Lágrimas brotan de tus ojos. Un suave calor se mece en tu corazón e impulsa hacia tu mente un suave bálsamo. No, no estás sola. No estás solo. Siente. Infinidad de seres de luz te acompañan. La Madre Tierra te sostiene. Siente tu corazón latiendo. Siente la vida que fluye a través de ti. ¿No es hermoso? Tu corazón se une al corazón de la Madre Tierra y del Sol, y algo en tu interior recuerda, rememora. Tu corazón es un sol fractal del gran sol central, y es el núcleo de vida que sostiene la conciencia solar en tu ser, y esa es tu memoria lemuriana. Ese es el recuerdo de la conciencia solar pulsando en tu interior, impulsándote hacia tu despertar y reconexión con la vida. Cuando se activa la conciencia solar en nosotros, es inevitable que se active el sentido de servicio y responsabilidad hacia la vida, hacia la Madre Tierra. En este portal 1212 representa el retorno de la conciencia solar a los corazones. A la hora que sientas apropiado conectar con el sol, tómate unos momentos, conecta con tu corazón en amor y visualiza la energía del código que ves en la imagen. Este código de luz representa la puerta para conectar con el sol y recibir las frecuencias que nuestra memoria necesita recibir para reconectarse en la luz eterna de la esencia solar. Asimismo, podemos conectar con el maestro Kutumi para solicitar una limpieza profunda de nuestras memorias kármicas.
así como el perdón y la liberación de lazos kármicos con otras personas. El portal 1212 en esta ocasión es una puerta de liberación y trascendencia planetaria a través del cual podemos recibir la gracia divina del perdón y la liberación del karma planetario y personal.